Muchas gracias. Honorable Asamblea, el Grupo Parlamentario condena cualquier acción fuera de la ley y de las prácticas democráticas. Nos pronunciamos por el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Tenencia de Antunes, municipio de Parácuaro, Michoacán, la madrugada, horas después de la firma del acuerdo del apoyo federal a la seguridad del Estado de Michoacán. Es inadmisible que se pretende restablecer la ley sin una estrategia de intervención, en la que la política, a través del diálogo formal, frontal y honesto con las partes involucradas, no sean parte de una estrategia de intervención. Esta representación nacional y la nación debe saber con toda veracidad qué pasó en el operativo, ya que se dice que cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron acaecidas en el mismo. Si no hay confianza en las instituciones, ni siquiera en la información que se produce de los hechos, menos se tendrá en las acciones que se han comprometido. Michoacán y en general la nación necesita que la confianza de la gente en sus gobernantes mejore considerablemente. Pero ¿cómo van a recobrar la confianza si la impunidad, la corrupción, la violencia y la inseguridad han sido los resultados de prácticas públicas alejadas de la ley y de los principios que sustentan nuestra democracia? La toma de la justicia en mano propia de la parte de la gente de Michoacán es una señal de alerta social que como representantes populares no podemos y debemos evitar. Mi grupo parlamentario en esta soberanía se expresa porque la palabra del gobierno federal y estatal empeñados en el acuerdo se cumpla cabalmente y observando sin excepción de las acciones un irrestricto respeto a los derechos humanos. Mi grupo también hace un respetuoso llamado a que las acciones atiendan de fondo las causas que se dieron origen al surgimiento de grupos civiles ejerciendo funciones exclusivas del Estado. Tenemos interés en el PRD que nuestras Fuerzas Armadas sigan siendo garantes de la seguridad nacional, pero no a costa de la duda sobre su quehacer en el establecimiento del orden en Michoacán. Los grupos de autodefensa que surgieron para defenderse del acoso de grupos criminales operan en por lo menos 15 municipios de aquel estado, situación que solo fue posible ante la pasividad del gobierno estatal y federal para implementar oportunamente estrategias de seguridad que garanticen la tranquilidad de los michoacanos que se merecen. Hacemos así un llamado al titular del Ejecutivo a no tolerar violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado asignados a la región de Tierra Caliente, Michoacán. Quede claro, legisladoras y legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor de la legalidad y no compartimos que los ciudadanos hagan justicia por propia mano, pero también defenderemos que los procedimientos para solución de conflictos se realice apegada a derecho e incluyendo a todos involucrados derivado en acuerdos que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos y las mexicanas y se establece y que pueda lograr la paz y la seguridad por medio de un golpe de fuerza, por la intimidación, por la imposición del orden a sangre de fuego. Es cuanto, señor presidenta, y quisiera dar nada más en este momento algo de lo que se está actualizando con respecto a esta información, en donde a través de las redes sociales se habla que en este momento, por orden de los Caballeros Templarios, cierran negocios en Apatzingán, revista Proceso, Ejército desarma a policías en Apatzingán, Milenio, sin clases más de 40,000 alumnos en Tierra Caliente, Milenio, Fuerzas Federales toman el control en Apatzingán, Uruapan y Mújica, CNN, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicia investigación del oficio sobre fallecidos en Michoacán, La Jornada, y atacan una farmacia de Apatzingán en este momento, que es información que está saliendo por parte de las Fuerzas Federales en la CNN. Por último, quisiera, solo un segundo, llamar su atención, que en este momento salieron en diferentes medios nacionales, en donde sale que hay un acuerdo de negociación en secreto, del acuerdo transpacífico para beneficiar a empresas transnacionales y con esto pretenden hacer un lado todo lo que tiene que ver
con el medio ambiente y el cambio climático, y que esto seguramente se está dando en este momento, haciendo a un lado el interés y la importancia de los recursos naturales, principalmente en comunidades. Estos acuerdos se están queriendo hacer a un lado en los tratados internacionales y en el marco del Tratado de Libre Comercio. Esto salió en una información que revelan el día de hoy en WikiLeaks. Muchísimas gracias y buenos días a todos y todas. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.